Continuamos con nuestro bloque internacional con la información del Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en la ciudad suiza de Davos. En el marco de esta reunión, el presidente de Estados Unidos se reunió con la primer ministra británica Theresa May. En el encuentro, Trump destacó los objetivos comunes que tienen ambas naciones, a pesar de las ásperas diplomáticas de días pasados. La primer ministra y yo hemos tenido una gran relación, a pesar de que algunas personas no necesariamente creen eso, pero yo puedo decirles que es verdadero. Yo tengo un respeto tremendo por la primer ministra y el trabajo que ella está haciendo, y yo pienso que el sentimiento es mutuo desde el punto de vista de gustarnos mucho. Y había un poco de rumores falsos por ahí. Yo solo quiero corregirlo francamente porque tenemos un gran respeto por todo lo que usted está haciendo y amamos su país. Creemos que es genial. Estamos trabajando en transacciones en términos de desarrollo económico, comercio militar más que todo. Estamos muy unidos en lo que respecta a lo militar. Tenemos las mismas ideas, los mismos ideales y no hay nada que pudiera pasarle a ustedes que nosotros no estemos ahí para luchar junto a ustedes y lo saben. Yo solo quiero darle las gracias. Tras su reunión para limar asperezas con May, Trump sostuvo un encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con quien conversó sobre la mudanza de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Además, amenazó con suspender la ayuda a los palestinos y reprochó a los dirigentes de la autoridad palestina el haber faltado al respeto al vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien no fue recibido por el presidente palestino Mahmoud Abbas durante el viaje que este realizó recientemente a la región. Trump también argumentó que bloqueará la ayuda financiera a Palestina si no busca la paz con Israel.